traumáticas, digamos, y terribles en las que instituciones que deberían tomar cartas en el asunto no lo hacen, en este caso los lleva a México. Y de hecho creo que quiero empezar directamente con un vídeo y luego os explicaré un poquito de qué va el trabajo. Yo soy Ofelia Flores y busco a José Candelario Espinosa. Yo soy Carmen Alicia Rosa Morales y encontré a mi hijo Edgar José Espinosa. Yo soy Reina Isabel Rodríguez Peinelas y busco a Eduardo González Rodríguez. Yo soy Esther Preciado, busco a Vladimir Castro Flores. Yo soy Noemí Urias Almenta y ya encontré a desarrollo mi labor en México, donde hay más de 80.000 desaparecidos,
y donde el trabajo de terreno, de búsqueda, lo está haciendo mayoritariamente las familias de los desaparecidos, me urgía pensar y repensar un formato desde donde se podía hablar de esta cuestión que es muy compleja y donde siento que todos y todas tenemos que tomar parte. Entonces, digamos que el recetario es una invitación a voltear y a accionar, digamos, desde donde estemos. Entonces, bueno, pues espero que disfruten de la exposición y del libro. Y aquí seguimos. Muchas gracias. Buen día. Solo añadir que el libro consiste en una recetario que incluye las recetas de personas desaparecidas, los platos preferidos de esas personas desaparecidas, y son las recetas que sus familiares realizan, y también incluye un pequeño contexto de en qué situación se las ha desaparecido. También me gustaría añadir que la cuestión de personas desaparecidas y enterradas cerca es algo que también nos queda muy cerca, ¿no? Lamentablemente, y que también tenemos casos sin tener que irnos hasta México. Siguiendo en torno a personas que han vivido situaciones o están viviendo situaciones traumáticas, duras, complejas por su relación con diferentes instituciones, el siguiente libro, trabajo que os quería explicar y que os quiero presentar es Agonistas de Hoda Afshar, que es una artista irano-australiana que documenta y retrata los testimonios de personas que han denunciado públicamente irregularidades cometidas por diferentes áreas del gobierno, específicamente australiano en este caso. Son retratos realizados con fotogrametría, que es una tecnología, bueno, una técnica que realiza estos retratos tridimensionales, y van acompañados de testimonios, ¿no? Y os quiero leer uno para que os hagáis una idea de qué tipo de testimonios acompañan estas imágenes. Dice, y es el primero que habéis visto, ¿sí? Dice, oficial y abogado de las Fuerzas Especiales Australianas. Mientras servía en Afganistán, planteó su preocupación por el hecho de que el gobierno australiano estuvieran cubriendo la corrupción de las fuerzas de defensa de Australia para obtener beneficios políticos y sacrificando las vidas de los soldados australianos. Después de que sus preocupaciones fueran sistemáticamente ignoradas, copió un centenar de documentos secretos y los distribuyó a periodistas de la cadena de televisión ABC. Hoy en día se enfrenta a un juicio por 5 cargos relacionados con la seguridad nacional. Si se declara culpable, se enfrentará a una pena de prisión de por vida. Las personas que ha retratado son personas que han puesto su propia vida en riesgo por denunciar situaciones con las que creen que tienen que ser denunciadas, ¿no? Y el trabajo gira en torno a la falta de protección que hay hacia estas personas que deciden denunciar cuestiones, digamos, problemas, sistemas que institucionales que están dañando la vida de las personas.